Sería bueno que volvamos a recoger el hilo, de la explicación. Este estudio que estamos haciendo no es de arriba abajo, sino de abajo arriba. Estamos intentando ver lo que significa y es el cristianismo, pero desde el hombre, no como una revelación, como algo caído del cielo, sino como algo que el hombre desde los orígenes va buscando y de alguna forma formulando. Tenemos sabido ya por la última lección que el hombre es un ser que se hace mientras camina. Es el único ser de la creación, decíamos, al cual el ser se le da como tarea. El hombre, por tanto, si tiene en la tierra una tarea, es la de hacerse su propio ser. La tarea del hombre es llegar a ser. Esto está dicho ya, pero ahora nos falta ver a lo largo del curso cómo el hombre que fabrica su ser, fabrica sus dioses. Y este es el tema ya concreto. ¿Qué pasa con las divinidades del hombre? Todos recuerdan que Hegel, el estructuralista de la historia, decía que las historias, como las culturas, se hacen por trilogías: tesis, antítesis y síntesis. Y decía que la religión pasa también por las etapas de tesis, antítesis y síntesis. De forma que se podría abreviar el curso de aceptación y de formulación de la religión de esta manera. En primer lugar, el hombre crea sus dioses. Tesis. El hombre crea sus dioses. Los dioses son fruto del hombre. El hombre en tanto cree, en cuanto tiene dioses en los que creer. Y los dioses en los que cree se los inventa él mismo. El hombre crea sus dioses. La tesis. Antítesis, lo contrario. Segunda etapa de la religión, los dioses crean al hombre. La antítesis, lo contrario. Ahí es donde empieza, por ejemplo, la literatura babilónica e incluso la que tenemos nosotros, la judaica cristiana. Los dioses crean el hombre. Dios creó el cielo y la tierra y en el sexto día creó el hombre. Así pues, la antítesis sería que Dios crea el hombre. Y luego al final, la síntesis, seguía Hegel, sería que el hombre y Dios, el que crea y el creado, son la misma cosa. Y decía Hegel, esto se da justamente en el cristianismo, donde el fundador es, según el cristianismo, hombre y Dios a la vez. Así pues, la síntesis de todo el esfuerzo religioso de la humanidad se daría en Jesucristo, el cual logró sintetizar el doble esfuerzo de que los hombres crean los dioses y el otro esfuerzo, los dioses crean los hombres. En Cristo, lo creado y lo que crea, el creador y la criatura, son la misma cosa y la misma persona. Nosotros seguimos el camino de los hombres crean los dioses. Claro que este camino hay que entenderlo bien, evidentemente, y es lo que intentamos hacer. Para empezar la lección de hoy, he pensado que lo mejor será recurrir a Platón. En una visión de la aparición de las divinidades en la Tierra, una visión muy sintética, muy abreviada, y hoy en día diríamos poco científica, más bien mística y filosófica, de cómo los dioses han ido apareciendo a lo largo del camino que hace el hombre. Y repito que esto nos interesa porque cualquier religión que se precie de verdadera, como verdadera lo son todos, pero objetivamente verdadera, como es el cristianismo, debe partir de una base de que el esfuerzo del hombre, siendo el hombre un ser de la creación, no es estéril ni baldío. El hombre no sufre nunca inútilmente, no busca nunca inútilmente, no crea nunca inútilmente. De forma que una religión que viniera a decirle al hombre que sus cavilaciones y sus inventos son equivocados, la religión no interesa ya. Y justamente Cristo decía que él no vino a destruir, no vino a amputar nada, sino a dar plenitud. Este es el camino que estamos siguiendo. El esfuerzo que ha hecho el hombre a lo largo de su camino tiene sentido, y este sentido, este esfuerzo, ¿cómo desemboca en la síntesis del cristianismo? Empecemos por el comentario del texto, que será breve, pero que nos pondrá, pienso, sobre la pista de lo que queremos investigar hoy. Critias, como todo el mundo sabe, era un discípulo de Sócrates, y él expone justamente, Critias, en Platón, expone cómo aparecieron los dioses a lo largo de la vida de los hombres. Y lo expone así.
Hubo un tiempo, el texto lo estoy copiando, de Ciencia y Política en el Mundo Antiguo de Benjamin Farrington, que está en las manos de todos hoy en día, es la página 90. Hubo un tiempo en que la vida de los hombres era desordenada, salvaje y condicionada por la fuerza bruta, en la que no había premio para el bueno ni castigo para el mal. Empieza, por tanto, desde la historia. Los dioses aparecen sobre el camino del hombre. Es ya importante, porque veremos más adelante que el hombre que no hace camino no inventa dioses. Los dioses se inventan a lo largo del camino. Hermosa y espléndida lección. El hombre instalado, aislado o sentado, el hombre en la cuneta, no inventa nada. Los dioses, que son uno de los grandes inventos del hombre, curiosamente los cristianos, como estamos tan aposentados en la seguridad de un cristianismo que es definitivo, no nos damos cuenta ni del esfuerzo que voy a intentar subrayar con muchas tautologías esta mañana, no nos damos cuenta del esfuerzo que significó para el hombre inventarse dioses. Es mucho menos difícil de inventar una nave espacial, como la que ahora está navegando, mucho menos difícil que inventarse un dios. Claro, técnicamente es más complicado. No se necesita técnica para inventarse un dios, pero se necesita mucha inquietud y mucho sabor humano y quizá incluso mucho precedente humano. Se necesita mucho esfuerzo para inventar un dios. Y Critias está sobre el camino. Hubo un tiempo, también hablaremos de este hubo un tiempo, es una expresión típica de invención de dioses. Hubo un tiempo en que, así que hay una historia, y una historia humana. Y en esta etapa de la historia humana sucedía que los hombres se gobernaban por la fuerza bruta, igual que los animales. El más poderoso vence e impone la ley. Y había una fuerza bruta tan bruta que no había, fijarse que para un griego, para un solónico, esto es fundamental, no había ni premio para el bueno ni castigo para el malo, lo cual es el deterioro o subversión de toda ley. Donde los hombres superan la frontera de lo animal y pasan, aunque no sea más que en un asomo, la frontera de lo humano, ahí mismo aparece la distribución del bien y el mal y el castigo y el premio. Están en proporción. El bien tiene un premio correlativo y el mal tiene correlativamente un castigo. Si esto no se da, estamos en el animal. Cuando esto se da, estamos en el hombre. Pues bien, hubo una etapa primitiva del hombre que era tan animal que en ella gobernaba la fuerza bruta y no había castigo para el bueno ni premio para el malo. De paso, Critias nos lanza una propina, ¿verdad? Evidentemente, si en una sociedad, aunque sea del siglo XX, el bien y el mal, premio y castigo, son manipulados o transgredidos, malversados y mal usados, estamos en la frontera de lo animal. Aprendámoslo porque quizá nos haga falta. Pues hubo un tiempo, este primer tiempo, en que el hombre era tan brutal que imponía la ley, la brutalidad. Y se imponía, por tanto, el terror. Es la época del terror de la humanidad. El terror de las cavernas, el terror del hombre cazador, el terror del hombre que se moría de miedo en la noche, el terror del hombre que sucumbía a sus enemigos, el terror del hombre que apenas se asomaba a la vida, la veía, esta vida condenada a muerte. Se morían los niños y los hombres no pasaban de los 35 años, los ancianos. Así pues, esta época del terror gobernaba al hombre y gobernó toda nuestra vida, hay que insistir en ello. ¿Cuándo terminó el terror? Si lo damos optimísticamente por terminado, que es mucho optimismo, la época del terror duró hasta ayer, por lo menos hasta las culturas, y las culturas son, ¿verdad? Si llevamos 2 millones de años, pues pongamos 1.800.000 años que duró el terror. Por esto el miedo está en nuestros corazones, y sobre todo cuando se trata de religión, porque las etapas que superan o que se superan llevando a cuestas las etapas superadas. Tenemos pues una etapa de terror en que las cosas van mal. Viendo que las cosas van tan mal, continúa Critias, entonces, según creo, es honrado, hoy en día los estudiosos de la religión saben más, y ya no creen, sino que afirman, cosa que los griegos no solían hacer tan fácilmente. Entonces, según creo, los hombres establecieron leyes, aparece la ley. Leyes que pueden ser persas, babilónicas, egipcias, griegas, las leyes, Solón,
al principio de las grandes religiones, sobre todo las del occidente de Asia, son leyes. El principio de la religión es la ley. Bueno, pues entonces, según creo, dice Critias, aparecieron las leyes. ¿Para qué aparecen las leyes? Segunda etapa de la humanidad. Para lograr que no sea el bruto el que mande. ¿Qué culpa tiene el enano de que el bruto con un puntapié lo arregle? Más justo. Y encima, si el enano es bueno y el bruto es malo, peor todavía. Entonces ni hay premio ni hay castigo como Dios manda. Y aparecen las leyes. Entonces, según creo, aparecieron las leyes. ¿Para qué aparecen las leyes? Pues aparecen para lograr que la humanidad no se gobierne ni se rija por la ley del más fuerte, o la ley del más bruto, o por el castigo del bueno y el premio del malo, que sería la subversión de los valores. Aparecen las leyes. Segunda etapa. Las leyes son históricas. Todo el mundo sabe cuándo aparecen las leyes, e incluso de algunas tenemos textos casi completos, las leyes. Por ejemplo, el texto de Asurbanipal. Entonces, según creo, los hombres establecieron leyes con que castigar a los malos y decidieron que la justicia debía ser norma de vida para detener la desenfrenada violencia y que todo el que la transgrediera debía ser castigado. Aparece la ley y con la ley aparece el premio y el castigo, lo que le faltaba a la primera etapa. Repitamos que esta etapa de las leyes es muy reciente, hemos logrado dominarla mal, pero que al pasar el hombre al segundo peldaño, al escalón segundo, desde el terror a la ley, lo pasa llevando la ley a cuestas. Esto quiere decir que los hombres que se establecen una ley para gobernar su vida y para que no sean los brutos los que impongan la ley de la brutalidad, sino que sea la justicia la que imponga la ley, estos hombres se gobiernan por la ley y llevan detrás el bagaje de la experiencia de 2 millones de años de terror. El terror no desaparece. Y digamos que, así como en la etapa de la ley, todavía el terror manda, más todavía, las leyes justas logran imponerse por el miedo, por el castigo. Fíjense, el castigo de que habla Critias subsiste, por tanto, en la ley. Viene de los tiempos del terror. ¿Sucederá lo mismo cuando venga la tercera etapa? Por esto las religiones no pueden olvidar que las etapas se logran no solo superando la anterior, sino ingresándola en el futuro, la anterior. Sin el terror que hemos experimentado durante siglos, la ley no funcionaría. Y cuando lleguemos al tercer peldaño, que superemos la ley, el tercer peldaño no funcionará sino con la ley. Por esto, en las religiones que recogen todas estos logros de la humanidad, se da el caso de que, todavía hoy, fundamentalmente en la religión, el papel del terror es máximo. Cuanto más uno cree, más miedo tiene a Dios. Lo cual no puede ser porque es la primera etapa. Pero es que es tan larga la experiencia del terror que el terror tiñe de alguna forma y a veces amasa totalmente la forma de creer. Y hay creyentes, tan creyentes, que sin el miedo no creen que se pueda creer y menos creen que sin el miedo se pueda administrar la justicia. Critias dice, pues, que entonces los hombres inventaron la ley. Y desde entonces las leyes impidieron que se cometieran acciones malvadas. Claro, antes el bruto imponía su ley, por malvado que fuera. Cuando se inventó la ley, se logró que no fueran las acciones malvadas las que mandaran. Se puso coto a las acciones malvadas. Pero no ha terminado Critias. ¿A qué clase de acciones malvadas se puso coto con la ley? A las de violencia manifiesta. En secreto, los hombres siguieron trabajando mal. Se ha superado esta etapa. La ley no castiga más que a los transgresores evidentes, sobre los cuales se puede demostrar que han transgredido. Si tú de noche te fumas un semáforo rojo y no te ve nadie, no cae ninguna multa. Ninguna. Si tú robas y no te pillan, no pasa nada. Disfrutas en paz del botín. Así que la ley no es perfecta. Sí, deja de lado, margina la violencia, la ley del más fuerte, pero no toda violencia. La violencia manifiesta, la secreta no. Y ahí es donde se hace fuerte Critias. Tenemos pues una etapa de terror
en la cual el terror se impone por la fuerza del bruto. Segunda etapa, la ley. Pero esta ley no hace más que juzgar y reprimir el mal manifiesto, no el mal secreto en el cual no se mete. Entonces los hombres, instalados en la ley, siguieron haciendo el mal y los fuertes impusieron su ley en la penumbra, en la tiniebla, en la noche. Todas las religiones saben que en la noche todavía subsiste la primera etapa, la del terror. El terror de la noche, nos faltan demostraciones. El terror de la noche está a la orden del día. Y cuando los monjes en la Edad Media se acostaban, rezaban completas y las rezaban para reprimir las fuerzas del diablo, el cual va suelto de noche, de día no, de noche. Es el terror, es la ley del bruto que va suelta en la noche. Estamos ya rozando ideas típicamente religiosas. Tercera etapa, no funciona la ley cuando la violencia no es manifiesta, sino secreta. Entonces, un hombre sabio y astuto, fíjense por dónde va Critias, es el pensamiento griego. Entonces, un hombre sabio y astuto descubrió una fuente de temor para los mortales. Dos puntos. Que los perversos habían de esperar algo doloroso también por aquello que hacían, decían o pensaban secretamente. Este fue un invento genial del hombre. ¿Cómo vamos a lograr que los que hacen el mal de noche contra la ley sean cogidos y dejen de hacer el mal de una vez? La ley no puede. Contra el mal secreto no hay ley. Entonces un hombre astuto, sabio, tuvo una idea. ¿Y qué fue? Pues decirle a los que hacen el mal en secreto, sin que la ley los pille, que en el secreto hay algo que los puede pillar. Listísimo. Es un invento tremendo de la humanidad. ¿Cómo vamos a poner coto al mal en secreto? Que los perversos habían de esperar algo doloroso también por aquello que hacían, decían o pensaban en secreto. Luego les hizo creer en la divinidad. Ya. Para lograrlo, ¿cómo se hace para que el que hace el mal en secreto deje de hacer el mal? Pues sencillamente decirle que alguien en secreto le ve y en secreto le puede castigar, y esto se llama Dios. Entonces inventaron la divinidad. Primera etapa, el terror. Segunda etapa, la ley. Tercera etapa, los dioses. La divinidad. Con lo cual, Critias no vio, ciertamente no vio, que sobre la inmensa ventaja de describir aproximadamente el progreso histórico de la humanidad, quedaba una cima, una inmensísima desventaja de lo que esto suponía. Esto quiere decir que la divinidad se inventa para poner coto a la malicia desenfrenada en secreto. Por tanto, si no hubiese gente que trabajara mal en secreto, no habría divinidades. Si la ley hubiese funcionado en el secreto, no habría divinidades. Y más atrás todavía. Y si el terror primitivo hubiese funcionado bien y hubiese sido justo de alguna manera, ni habría leyes en la humanidad, ni habría dioses. Consecuencia, los dioses aparecen cuando la ley fracasa. Si lográramos, por tanto, una ley que no fracasara y una humanidad responsable aún en la noche y en el secreto, no habría dioses. Eso es lo que Critias no vio, esto lo vio Marx y antes que él Feuerbach. Los dioses aparecen cuando lo humano fracasa. Es una simplificación de la religión. ¿Simplificación de la religión? ¿Cuándo acuden los humanos a Dios? Cuando hay sequía, cuando llueve demasiado, cuando la vida se pone imposible o cuando la vida se acaba en la cama. Está el mundo lleno de éxitos de curas con ateos cuando el ateo está en la cama. Antes no. Entonces Critias tenía toda la razón del mundo. Entonces resulta que los dioses existen en proporción a las necesidades o desgracias de los hombres. Cuanto más desgraciado es un hombre, más dioses necesita, o más Dios necesita. Y cuanto más feliz es un hombre, menos Dios necesita. Si lográramos una humanidad feliz y un paraíso en la tierra, este paraíso se comería automáticamente todos los dioses. Termino de leer el párrafo y seguiremos. Entonces un hombre sabio y astuto descubrió un remedio para poner coto al mal en secreto. Con ello inventó la divinidad, les hizo creer a los hombres en la divinidad.
¿Y qué divinidad es esta? Diciéndoles que existe un ser divino dotado de vida inmortal. Son listos los griegos al formular. Si me dice Critias, ten cuidado que cuando trabajas mal en secreto, hay un Dios que te ve y que te puede pillar y castigar. Y yo podría decir, bueno, si yo logro hacer el mal en secreto y que Dios no me pille en 20 años, a lo mejor en 20 años se muere Dios y ya no me pilla. Y dice que no, que es inmortal. Fue muy largo de fiarte. Entonces, si es inmortal, me puede pillar, aunque sean dentro de 4 millones de años. Este es un problema. Pero a lo mejor Dios en la oscuridad no ve demasiado bien y verá un bulto que se mueve y no sabe si mato o si como. A lo mejor no juzga bien Dios. Y le hizo bien que los ojos de los dioses ven con la mente, así que sí ve en la oscuridad con la mente, y observa además las cosas con infalible pensamiento. La divinidad está descrita ahí. Ve, como no con ojos mortales, sino con la mente, ve en la oscuridad más oscura, ve. En segundo lugar, al ver, no se equivoca, porque lo que ve lo juzga con infalible, no se equivoca, con infalible pensamiento. Y lo que ve y lo juzga con infalible pensamiento, lo juzga y lo castiga cuando quiere, porque como es eterno, tiene toda la eternidad para juzgar. En realidad, Critias no está muy lejos, ¿verdad? Hemos descrito una divinidad. Pero, insisto, la fisonomía de este dios o de estos dioses es una fisonomía, fíjense qué curioso. ¿Qué trazas, qué cara tiene este dios? Es eterno, más largo que el tiempo, es infalible en sus juicios y es insobornable en su ver, lo ve todo. Es omnividente, es omnisciente y es totalmente más allá del tiempo, es eterno. La divinidad, son atributos de la divinidad. Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo, Dios lo juzga todo, Dios tiene todo el tiempo en sus manos. ¿Cómo llegó el hombre a descubrir esas cualidades de Dios? ¿Se han dado cuenta? ¿Por qué es eterno Dios? ¿Por qué lo es? Porque al hombre que lo inventa le interesa que sea eterno, porque si fuera de 4 días, un Dios de 4 días no tiene tiempo de juzgar. Hoy en día estamos diciendo todas las cosas van mal. Bueno, pero a lo mejor en las elecciones futuras las arreglamos. Es aquí un Dios que no es eterno. Así que se inventa la eternidad de Dios porque se necesita que sea eterno. Si Dios son 4 días, yo puedo trabajar en secreto y hacer el mal, que después de 4 días ya me quitan. Por tanto, Dios ha de ser eterno. Es el mal del hombre el que obliga al inventor a hacer un Dios eterno. ¿Y cómo es que Dios no ve con los ojos nuestros? Porque los ojos nuestros en la oscuridad o lejos no ven. En cambio, los dioses ven con dioses que no son humanos, con la mente. Inventamos, por tanto, la omnividencia de Dios por necesidad, porque ha de verlo todo. Y además, los humanos, aún aquellos que ven, aquello que vemos, lo juzgamos equivocadamente por mala intención o por falta de elementos de juicio. Los dioses no. Los dioses juzgan con infalible pensamiento. Así pues, la idea que el hombre tiene de Dios es una idea humana de Dios. El hombre se ha inventado los rasgos de la fisonomía de Dios. Más todavía, ha empezado Critias diciendo que entonces un hombre sabio y astuto les hizo creer en la divinidad. Este hombre sabio y astuto no solamente inventa que Dios es eterno, que Dios es infalible, que Dios es omnividente, sino que inventa a Dios en persona. Luego les hizo creer en la divinidad. Por tanto, no son solamente los rasgos de Dios los que son inventados por el hombre, sino Dios mismo es inventado por el hombre. Si Feuerbach hubiese conocido a Platón, hubiese sido mejor que escribió, que ya escribía bastante bien. Pero aquí tenemos la presentación que hacen los griegos de la divinidad. Repito, y ya partimos sobre estos raíles. Inventan a la divinidad sobre la historia de la humanidad. Es el mismo camino que seguimos nosotros durante todo este curso. Sobre la historia del hombre se puede inventar la divinidad. Siguiendo los pasos y el rastro del hombre, podemos ver hacia dónde se orienta este hombre. Esto en primer lugar. Hubo un tiempo en que es historia. Segundo, y al seguir los rastros del hombre, se le siguen los rastros sobre todo por sus equivocaciones, que es donde pisa más fuerte el hombre. El hombre en sus aciertos no pisa muy fuerte, pero en sus errores sí pisa fuerte. Y por tanto, primer error desde ahora, el terror.
El hombre vivía y se gobernaba por el terror. Primera huella del hombre. Pero ese terror, aunque duró cientos de siglos, se hizo insoportable. El hombre vio que no era justo que el más bruto gobernara e impusiera la ley. Y entonces vino la segunda etapa, segunda huella del hombre que camina, que es la ley. Se inventaron unas leyes, las cuales discernían el bien y el mal, el premio y el castigo. Pero el hombre se dio cuenta de que, tenidas las leyes en las manos, las cosas no funcionaban todavía, porque las violencias secretas se seguían haciendo, porque la ley no pilla a los que transgreden la ley en secreto. ¿Qué remedio quedaba? Hacer una ley para las tinieblas no funciona jamás, todavía hoy. Repito que estamos acumulando en la maleta las experiencias. Vivimos todavía con miedo y vivimos todavía con leyes. Así que no había forma de hacer una ley que atajara los abusos que se cometían en secreto. Entonces un hombre astuto dijo, ¿cómo se podría hacer? Pues se podría hacer si, en vez de una ley, inventáramos un señor que todo lo viera, lo juzgara y lo castigara. Y entonces los hombres inventaron la divinidad. La divinidad, por tanto, es la tercera huella del hombre que camina, la tercera etapa. El terror que funcionó y dejó de funcionar, la ley que funcionó sobre el terror y con el terror y dejó de funcionar en secreto, los dioses que vienen a hacer funcionar la ley más allá de la ley. Pero unos dioses especiales, y así se inventa la trascendencia de la divinidad. Unos dioses que no pueden estar sometidos como los hombres a los trucos de las tinieblas. Han de ser unos dioses, por tanto, que vean claro, que juzguen claro y que tengan toda la eternidad para juzgar. Y así aparece Dios. Con lo cual, hemos hecho polvo la religión. Todo lo contrario. Todo lo contrario. La crítica de Feuerbach, aun cuando se utiliza hoy sin citarlo, es muy buena, pero es falsa. Con lo cual se dice que lo falso puede ser bueno. Evidentemente, como sucedía con el terror, que era falso y bueno, la ley, que es falsa y buena, y la divinidad, que es falsa y buena, por lo menos para críticas. Por lo menos para críticas. No es que esto es lo antirreligioso o la negación y destrucción de la religión, todo lo contrario. Feuerbach dejó ahí el análisis de la crítica de la religión en la esencia del cristianismo, Das Wesen des Christentums, se termina ahí. Entonces resulta que los dioses han sido creados por los hombres, y entonces resulta que los hombres, cuando crean los dioses, no hacen más que proyectar su propia negación, que es esta: si el terror hubiese funcionado, no habría leyes ni dioses. Si la ley, por encima del terror, hubiese funcionado, no habría dioses. Es porque el terror no funcionó y porque la ley no funcionó que aparecieron los dioses. Y ahí para Feuerbach. Entonces, cuando el hombre, a pesar de su obra, se siente desgraciado, proyecta la necesidad de una salvación, de una solución, en la pantalla de enfrente, y ahí salen los dioses. Estos dioses, según Critias, aparecieron proyectados por el hombre que estaba descontento del terror y descontento de que la ley no podía abarcarlo todo. Descontento, se pregunta, ¿qué remedio hay? Y proyecta. Y sale ahí la figura de ese dios inventado por el hombre. Luego, los dioses no son más que una proyección del hombre que los lanza, pero que no existen, y de un hombre en necesidad. Si el hombre fuera feliz, no proyectaría dioses, se proyectaría a sí mismo. La teología del hombre logrado es la antropología, dice Feuerbach. Y eso tiene importancia, repito, no porque se formule ya, pero sí porque todos lo respiramos. Y porque la gente en crisis, sobre todo la juventud de hoy, lo está sintiendo, sin saberlo formular quizá, pero las aguas primordiales que llevamos dentro nos están diciendo hoy otra vez estas verdades. Es el hombre fracasado en sus temores y en sus leyes el que proyecta a los dioses. Es el hombre fracasado. Si el hombre no estuviera fracasado, no proyectaría divinidades. Ahí para Feuerbach. Pero hay un paso más. ¿Y cómo es tan fácil de preguntar, y cómo es que el hombre que fracasa en terror y en leyes y en tantas otras cosas, estamos haciendo historia de religión, pero el hombre fracasado en su propia vida, por ejemplo, ¿cómo es que el hombre que fracasa proyecta dioses? ¿Podría proyectar nueces? Esa pregunta no se la hizo jamás Feuerbach. ¿De dónde se saca los rasgos de la divinidad el hombre fracasado? Porque parece que debería ser al revés.
Que el hombre feliz invente felicidades sería proyección de sí mismo, serían falsos los dioses. Pero que el hombre infeliz invente felicidades, no se explica, sino las lleva dentro. ¿No será que el hombre inventa dioses porque los lleva dentro ya cuando inventa el terror y cuando inventa la ley? Y esta es la postura de hoy, la postura que queremos explicar durante este curso. Evidentemente, el hombre, el árbol que da peras es peralio, no hay problema. El hombre que proyecta felicidades es porque desea ser feliz, porque lleva la felicidad como meta, como punto de ser, como meta en su interior. Y el hombre que proyecta dioses es que es Dios, como meta por lo menos. El hombre proyecta, pues si se dice constantemente, ¿quién es el que sueña tortas? ¿Qué tiene hambre? ¿Qué tiene hambre? El hombre lleno no proyecta tortas. No. Entonces resulta que el hombre que tiene hambre de tortas, proyecta tortas. El hombre que proyecta dioses, porque tiene hambre de dioses. Evidentemente. Y es lo que Feuerbach no traspasó jamás. Quisiera recordar aquí para terminar esta primera parte, para que no se nos olvide, porque ha de quedar almacenado como ahora pintaré en la pizarra. Quisiera recordar que Marx, mucho más vulgarmente, porque él era más político que crítico de religión o sociólogo de la religión, Marx sacó las consecuencias inmediatas de esta postura de Feuerbach, que están a la vista todavía hoy. Claro, si el hombre fracasado, infeliz, no logrado, proyecta la divinidad, entonces la divinidad no es más que la proyección del hombre infeliz. Y decía Marx, está demostrado. ¿Quiénes son los que creen en Dios? Los niños, los viejos y las mujeres. Vete a las iglesias y lo verás. Los niños, porque todavía no son hombres, fracasados. Los viejos, porque ya no son hombres, fracasados. Y las mujeres, que no son nada en la sociedad. Si es de Marx, ¿por qué no se citan estos textos? Si es evidente. Digo que lo curioso no es demostrativo, aun cuando él lo quiere que lo sea. Lo curioso es que esto sigue siendo verdad. ¿Quién cree en Dios hoy? ¿De quién están llenas las iglesias? ¿De niños, viejos y mujeres? Marx tenía razón. No es del tema de hoy, quizá del final del curso. Es curioso que las consecuencias... Feuerbach murió el año 72, hace 100 años, y Marx el 83, cumplimos los 100 años. Son, al cabo de 100 años, estas teorías ya no se dicen demasiado, pero están en el corazón de todos. Que esto es lo bueno. Como las teorías del terror siguen en el corazón de todos. Como las leyes, que las seguimos imponiendo y proliferando en las cortes, están en el corazón de todos. Como las divinidades están en el corazón de todos. Esto no se puede olvidar. He aquí, por tanto, porque el Concilio Vaticano I, hace también 100 años, algunos más, decía que a través de la creación, a través de las huellas del paso de Dios en las playas nuestras, se puede encontrar a Dios. Y las huellas somos nosotros, las más elocuentes y evidentes. A través del hombre hay que buscar a Dios. Sobre todo en una generación como la nuestra, tan dispuesta, como ustedes ven, tan dispuesta a aceptar estas teorías que ahora formulamos. Los que estamos aquí quizá las aceptamos un poco con las uñas, pero de todas formas sacuden. Y quizá incluso satisfacen ciertas explicaciones que quisiéramos haber escuchado en otros tiempos. Pues hay que decirlo, a través del hombre hay que buscar a Dios. Bueno, pues vamos a pintarlo en la pizarra. Vimos el otro día que el hombre, repito, que procuremos todos hacer un esfuerzo, lo tenemos en las hojas, que suelo entregar como síntesis, para ingresar en el bagaje del curso cada una de las lecciones, porque al final serán recogidas en una síntesis que nos dirá, no sé si nos dirá, por lo menos nos acercará a la tierra de promisión, que es el cristianismo, quizá como los israelitas que estuvieron andando alrededor de la tierra de promisión 40 años, al lado, sin darse cuenta que estaban allí. Esto suele suceder. Le das vueltas al tesoro, no sabes que lo tienes delante. Pero por lo menos le daremos vueltas alrededor. Primero, en la segunda lección, la primera era de introducción, teníamos una visión existencial del hombre, que volveremos a repetir todavía, que nos dio como resultado que el hombre es un ser que camina, acuérdense, y que camina ingresando en su ser las circunstancias. Así como las piedras, las plantas, los animales son seres que sin decisión propia se van realizando hasta su propia altura, el hombre es aquel ser donde la creación, la que conocemos, aquel ser donde la creación se hace
responsable, se hace con fe. Si los dioses hubiesen dicho, vamos a ver, vamos a hacer la obra, digo los dioses para mantenerme más allá de toda fórmula religiosa. Los dioses hubiesen dicho, vamos a ver, vamos a crear, y creamos la maravilla que es la creación. Pero esta creación, que funciona también, las piedras, las plantas, los animales, no podría al mismo tiempo saber ella para qué está, quién es ella. La creación de las piedras no saben ni quiénes son ni para qué están. Las plantas están, pero ni saben qué están ni para qué están. Los animales están, pero no saben ni quiénes son ni para qué están. No podríamos lograr que esta creación fuera responsable, que supiera quién es ella y para qué está. Cuando responden los dioses, nace la conciencia. En la creación hay un lugar donde la creación es consciente, este lugar somos nosotros. Por tanto, este hombre, que es la conciencia de la creación, evidentemente no lo puede ser sino en la medida en que tiene la creación dentro de sí. Con lo cual el hombre se hace cósmico y debe serlo. Por esto el hombre que se permitiera, pudiéndolo, recordemos que estos son teorías, ¿no? El hombre quiere decir la humanidad. Una humanidad que se permitiera ignorar geografía no sería nunca completa. La humanidad, porque la geografía pertenece al hombre. La geografía es consciente en el hombre. La orografía, los mares, las estrellas, la historia, la política, las lenguas, todo esto no lo puede ignorar la humanidad, ni siquiera un humano se lo puede abarcar todo, que no puede. Por tanto, el hombre que de alguna forma deja marginada una zona de la creación, este hombre se condena a no ser él mismo, puesto que toda la creación es interpretada por él. Él es el lugar de la interpretación de la creación. Por eso Critias, como los griegos que se dedicaban primero a la cosmología y después al estudio del hombre, sabía perfectamente esto. Hay un camino fácil, largo, pero fácil, para el conocimiento del ser, y es la historia. Es la historia. Aquel que desconoce la historia está condenado a repetirla. ¡Qué bueno y qué actual! ¿Cuántos disparates estamos repitiendo porque no conocemos la historia? ¿Cuántas herejías se están formulando como nuevas hoy en día cuando llevan 2000 años formuladas? Y es una pena que repitamos cuando hay tantas cosas que decir nuevas, repetir. Es que no solamente es un disparate, es un pecado repetir. No se puede. Por delante está, pregúntenselo a las computadoras, que son casi conscientes, verán ustedes lo que tienen que decir los computadores. Si cada cosa es nueva, no hay para qué repetir. Pero el hombre que desconoce su pasado, las huellas de que hablábamos, que las desconoce, está condenado a repetirse. Entonces pierde el tiempo. Y al perder tiempo, pierde creación. Y al perder creación, se pierde a sí mismo. Posiblemente el hombre no se mata matándose, se mata matando. Esto es mucho más importante. El que se mata no tiene para qué matarse a sí mismo. Basta matar al vecino para matarse a sí mismo. Y se mata mejor uno a sí mismo matando al vecino que matándose a sí mismo. Para matarse no hay para qué matarse, basta matar. Basta matar, lo cual quiere decir basta ensuciar el aire, basta prostituir el paisaje, basta hacer intransitable el mar. Todo esto es matarse. El hombre es el lugar consciente de toda la creación. Por esto el hombre nunca será el hombre en su camino, sino conociendo y llevando dentro de sí la creación y su propia historia. Porque la historia es el camino recorrido por el hombre que nos dice por dónde pasa el hombre y en cierta forma hacia dónde conducen sus sueños. Este hombre, pues, que no tiene más ser que el ser que se haga a sí mismo. Repito que las plantas tienen su ser y no lo pueden parar. Las plantas no saben que son plantas, ni siquiera saben que se mueren. El perro atropellado por un coche, cuando se muere, no sabe que se muere, ni sabe lo que es la muerte. ¿Cómo has pensado en estas verdades tan elementales? Yo sé que si me pilla un coche me puede matar, y sé lo que es más o menos morirme, más o menos, más bien menos que más. No sabemos lo que es morir, hablaremos en una lección adrede. Pero sin embargo, sé lo que es morir, por lo menos el terminar, el quedar ahí en la cuneta, el quedar marginado en la evolución, esto sí que lo sé. El perro no. El perro no sabe que el coche mata. Sabe que se va a defender porque es una cosa gorda que viene, es un enemigo. Sabe que mata. Y aunque supiera que mata, el perro no sabe lo que es morir. Por esto decía que Heine, el pensador alemán, un perro que sabe que es perro y sabe lo que es ser perro, se llama hombre. Claro que sí.
Claro que sí. El perro que sabe que es perro. No lo sabe el perro que es perro. Te preguntan, ¿eh? ¿Tú sabes que es perro? El perro que sabe que es perro y que sabe que es ser perro, se llama hombre. Lo triste es que al revés también es verdad, ¿eh? El hombre que no sabe que es ser hombre y que no sabe que es hombre y no sabe que es ser hombre, se llama perro. Quizá este si no sabe que ser hombre es tenerlo todo dentro y ser responsable de todo ello, incluso en la proyección de las divinidades, este hombre no sabe nada de sí mismo, entonces se llama perro, o lagarto, o seta. Esta pregunta vulgar que se hace dentro, si Dios sabe que me voy a condenar, ¿por qué me crea libre? Porque es que a lo mejor no te creo libre, y entonces eres este transistor. Bueno, esto para mediar, no es, de todo eso no es nada verdad, una formulación totalmente contaminada por la respuesta. Pero si Dios quisiera crear un hombre que se salvara sin libertad, que se condenara sin libertad, que se salvara, o sea, tirado de Dios para adelante, esto se llama el perro, o se llama el lagarto. Un hombre sin libertad es un animal con libertad. No hay más diferencia, no nos damos cuenta. Porque el hombre cuando atropella su propia libertad o la de los demás, está prostituyendo al hombre, está degradándolo. Esto lo ha visto el existencialismo, lo hemos de volver a ver. Volvamos al tema. El hombre que camina, caminando se hace, y se hace al consumir, al ingresar en su ser, creación, circunstancia. Circunstancia, que ahora no se lo doy. Así pues, el hombre es un ser, digamos, un existente, para usar terminología más inteligible, el hombre es un existente cuyo ser se le da como tarea. Por tanto, yo existo, y he de llegar a ser yo, sí que he de llegar a serlo, pero como tarea mía, esa es la libertad. Al animal se le da el ser y se terminó, el animal es animal, y él mismo se va creciendo, pero por evolución de su propio ser, por instinto, decimos. El hombre, en cambio, no. El hombre es un ser que empieza a existir y que tiene por delante todo lo que ha de llegar a ser. Por tanto, el ser del hombre está en su devenir. El ser del hombre es una tarea. El hombre es aquel asistente al cual el ser le es dado como tarea. Si se quiere, la tarea que tiene el hombre en el tiempo es hacer su propio ser. Y este ser se hace, como digo, caminando. Al caminar, este hombre deja las huellas que acabamos de ver. En el tema que nos interesaba hoy, teníamos que este hombre, que tiene como primer dato de la segunda lección, que es la primera después de la introducción, tenemos que el hombre es un ser para ser. Este ser, evidentemente, no es igual que este, o si se quiere, es el yo, soy igual a yo, más circunstancia, es lo mismo. Es un ser, un existente que es para ser, y que este llegar a ser es tarea propia de él. Que esta tarea se hace en la creación, no comiéndola o destruyéndola, sino ingresándola. Es aquello que tenemos tan bien puesto los españoles cuando decimos, cuando el bosque se quema, quitarlo del marqués, algo suyo se quema. Eso es verdad. Sí, sí, cuando el bosque se quema, algo nuestro se quema, una parte de nosotros se quema. Y cuando alguien es eliminado, alguna parte de nosotros es eliminado. Todo lo que ustedes, lo que son ustedes aquí para mí y para la creación. Ustedes son aquella parte de mí que yo todavía no soy, pero que debo ser. Así que si yo llego a ser yo, les diré a ustedes lo que ustedes son, que es lo que yo he de llegar a ser. Y a cada uno de ustedes, para cada uno de ustedes, yo soy aquello que usted no es, pero que debe llegar a ser. Luego la creación es la disponibilidad, la materia, la disponibilidad disponible para el hombre que se está logrando a sí mismo. Dejemos aquí, espero que esto quede claro ya, el hombre es aquel ser que no tiene más ser que la tarea de ser. Esto por un lado. Y segundo, hoy vamos, hemos visto ya la historia del hombre. El segundo punto, por tanto, es el devenir del hombre, que son unas huellas, pero repito, no solamente unas huellas que el hombre deja ahí detrás de sí, aisladas de sí mismo, sino que son las huellas que ha corrido el hombre. Hombre que al correr comía paisaje y ha ido siendo. Luego, el hombre que nosotros somos es diferente del hombre que fuimos hace 2 millones de años gracias al paisaje que nos hemos comido y a la convivencia que hemos tenido. Gracias al mundo. Estamos sin mundo, sin creación, yo solo sería el primer hombre. Lo que hace que yo no sea el primer hombre, sino más allá del primer hombre, es la historia que he corrido. Luego, el largo camino del hombre hacia los dioses es algo tan interesante que el hombre lo lleva dentro de sí mismo.
y cómo se hizo este camino. Dejemos aparte la lectura de Critias, que espero que ha sido aleccionadora, por lo menos, si hemos de entender de una vez que la humanidad, no tan consciente como hoy, la conciencia empezó en el hombre y sigue evolucionando y creciendo, y ciertamente la conciencia dentro de un millón de años será tan enormemente grande que la nuestra parecerá una luz en la tiniebla, como nos parece a nosotros la conciencia del paleolítico, que apenas se limitaba a cazar, a digerir y a procrear, no hacía gran cosa más. De hecho, en 2 millones de años apenas caminó 2 pasos el hombre del paleolítico. Esta conciencia que en este momento somos nosotros, conciencia de la humanidad y de la creación conocida y dominada por nosotros, se ha logrado gracias al camino que el hombre ha hecho. ¿Cómo ha sido este camino? Este camino, digo que dejemos un poco olvidado lo de Critias, desde luego ha sido un camino que, en los albores de la conciencia, digamos en la penumbra, en el primer destello, y además un titubeante destello del hombre primitivo, la conciencia ha ido alumbrando el camino del hombre buscando algo. Evidentemente el hombre no buscaba solamente saciar sus propias hambres o inquietudes, sino unas inquietudes espirituales. De alguna forma el hombre, mientras caminaba, esto es lo importante, y mientras lograba metas que ingresaba dentro de sí, se quedaba insatisfecho de aquellas metas. Esto es importante. El hombre logró, para decirlo así, el terror, pero pronto no le satisfizo el terror. Esto es notabilísimo. ¿Por qué no se iba a quedar contento con el terror? Inventó la ley con hambre, sudor y lágrimas, y apenas estrenó la ley, ya no le satisfizo ni le bastó la ley. ¿Qué le está pasando al hombre? Y en nuestros tiempos con las culturas, que pasen a Toynbee, vienen culturas una detrás de otra. Viene la cultura china. La cultura china es una forma de ser de la humanidad. Mucha humanidad no la conoce, es de otra manera. Como diciendo, no basta esta cisterna para saciar la sed, no basta China, y después no bastará India, y después no bastará Egipto, ni bastará Babilonia, ni bastará Grecia, ni bastará Roma, ni bastará la Edad Media, ni el Renacimiento, ni la cultura industrial de ayer, ni nuestra postcultura o cultura postindustrial, tampoco basta. ¿Qué está pasando? Esto es lo importante. El hombre que deja huellas, las deja porque sigue caminando. ¿Qué vulgaridad? ¿Qué vulgaridad? El hombre que no caminara no dejaría huellas. Si las deja, es porque sigue caminando, lo cual quiere decir que donde pone el pie el hombre, apenas ha puesto el pie, ya lo está levantando otra vez, insatisfecho del territorio que acaba de pisar. Es el nómada. Es la lección del hombre. El hombre dejó huellas porque camina, y camina porque no le basta. Entonces es un eterno insatisfecho. Hemos de ingresar, por tanto, junto a la idea de que el hombre es un ser que se va haciendo mientras avanza, mientras come paisaje, para decirles, como el tren, es igual. El tren avanza en la medida en que come paisaje. Bueno, pues el hombre es igual. El hombre avanza, avanza en su ser. El hombre es en la medida en que come paisaje. Paisaje que puede ser de todas clases. El dolor y la alegría son paisaje igual. La muerte y la vida son paisaje igual, que hay que devorar, que hay que comer. El hombre que no pasa por la muerte, lo tenemos dicho, no sería hombre. Así pues el hombre hace camino al andar, y hace camino al andar mientras camina, y camina porque está descontento del camino que lleva recorrido, porque el hombre que estuviera contento con el camino que ha recorrido, se pararía. Con lo cual estamos diciendo otra cosa. Entonces, si el hombre se hace en la medida en que come paisaje, el hombre que no come paisaje no se hace. Y como comer paisaje es caminar, el hombre que no camina no se hace. El hombre, por tanto, invocador de tiempo pasado, lo decía Horacio en la Pisones, laudator temporis acti sepuero, es síntoma de vejez. Cuando el hombre se pone a alabar el tiempo pasado, es viejo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Alabar, no digo rastrear como hacemos nosotros, que no somos viejos. Cuando el hombre se pone a alabar con nostalgia el tiempo pasado, es que es viejo. Para de andar. Claro, como ya llega a la meta, ya no ve más camino, pues se vuelve para atrás y está mirando las huellas que ha dejado. El que mira para atrás no es apto para el reino de Dios, decía Jesucristo, señalando camino siempre adelante, incluso cuando se termina el camino. Hay que empujar y seguir adelante. La idea de que el hombre caminaba en un desierto es fundamental, porque el hombre que camina por un camino está repitiendo.
que es lo que hacemos todos, andamos por carreteras, ya están hechas. Está repitiendo el hombre que anda por caminos. El hombre fundamental hace camino al andar, que bien lo dijo el maestro. Como los israelitas en el desierto. El desierto son todos caminos, porque no hay ningún camino. Es la libertad total. Así que el hombre ha de caminar y encima ha de hacer camino al andar. Es el destino del hombre. Si no, no se logra el hombre. Por tanto, un hombre parado no hace camino. Al no hacer camino, no se hace a sí mismo. El hombre parado es el que se vende a sí mismo. A través de la historia, pues, el hombre que ha caminado nos está diciendo que está insatisfecho. Y al estar insatisfecho, ha llegado a una postura que se llaman los dioses, la tercera postura que hemos visto, a fuerza de insatisfacción. ¿Ven ustedes cómo he invertido humildemente a Feuerbach? Los dioses son la invención del hombre frustrado. Porque el hombre es un ser frustrado, digamos, un ser esencialmente insatisfecho, porque el ser se le da como tarea. Por tanto, el hombre que estuviera satisfecho no sería hombre, ni inventaría dioses. Por tanto, el hombre que no inventa dioses es que está satisfecho, que no es hombre. Es la inversión de Feuerbach, que él no vio, ni pudo verla, porque no conocía la existencia. Fíjense si es fácil. ¿Qué es el hombre insatisfecho el que inventa los dioses? Sí, señor. Pero es que resulta que la insatisfacción forma parte de la esencia vital del hombre, porque el hombre es vitalmente un insatisfecho al ser un hombre lanzado a comer paisaje para hacerse a sí mismo. Por tanto, el hombre que estuviera satisfecho no inventaría dioses, ciertamente, pero no sería hombre. Por tanto, los dioses y el hombre están en el mismo cogollo del hombre. Aquí queríamos llegar esta mañana. En la segunda parte pasaremos un poco de revista al esquema que he hecho para que les quede, pero yo quisiera que retuviéramos esto. Así como todo el mundo forma parte posible y obligada del ser del hombre, así también la historia del hombre que forma parte del mundo, la historia del hombre que forma parte ya del mundo, forma parte de la historia del hombre. Y que por tanto, si alguno de ustedes se dedica a leer a escritores del siglo pasado, que recuerde que son del siglo pasado, no lo repitan. Y se nos repiten demasiado autores del siglo pasado, lo cual quiere decir lo poco original que es el presente. Y por otra parte, lo cual quiere decir que, me temo yo, que hay mucha gente que está instalada en el siglo pasado, lo cual quiere decir que no hay que escucharla porque no es hombre. Sencillamente, no se puede estar instalado, hay que ser de hoy. Evidentemente, usando el siglo pasado, sí, he dicho que a través de las huellas pasadas llegamos al día de hoy. Usando el pasado, sí, y hay que usarlo, pero situarse en él, no. Es señal de vejez y de decrepitud, de condena a muerte inmediata. Digo que los que lean, que recuerden esta versión. El hombre infeliz, niños, viejos y mujeres, ¿son los inventores de los dioses? Sí. El hombre feliz no inventa dios. Por tanto, el hombre que no es niño, ni viejo, ni mujer, no inventa dioses. Pero no es hombre. Pero no es hombre. Así que hay que devolver la fama a los niños, viejos y mujeres. Si el hombre fuera feliz, no inventaría dioses, ciertamente. Pero ese hombre que no inventaría dioses no sería hombre, porque el hombre es esencialmente un insatisfecho, un infeliz. Dios y el hombre nacen, por tanto, en la misma raíz. Dejemos aquí las cosas y descansemos.